Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación. Inscribite y conocé la diferencia. Están ahora terminando lo que es la fase zonal y posteriormente vamos a realizar la parte departamental, que estaremos haciéndolo en el distrito de Obligado y Jovenau. Llevamos ahí la sede de todo el departamento para poder dar un poco de participación también a las colonias unidas. Bueno, ¿en qué consiste estos juegos estudiantiles? Y ahí están participando los estudiantes de 14 a 17 años y 18 años en algunos casos, ¿verdad? Porque son sub-14 y sub-17 y las disciplinas son de handball, volley, futsal, FIFA, ¿verdad? Y algunas que otras, como ser handball, béisbol, ¿no?, o básquet. Están también teniendo la participación los estudiantes en esa manera, ¿verdad? Y se está realizando esto para que con miras también a nivel nacional se realice y tengamos una representación del departamento de Itapúa. Bueno, ¿eso quién organiza? Organiza el Ministerio de Educación y Ciencia y la Secretaría Nacional de Deporte. Bueno, ¿cómo es? Un torneo donde participan todas las instituciones interesadas y una eliminatoria donde saldrá un representante del departamento para una competencia nacional. Así mismo. Nosotros en el departamento estamos ahora, creo que ayer también se hizo en Camita Miranda, Mayor Otaño, Natalio y otros distritos que están ahora culminando la fase de competencia zonal y posteriormente lo haremos en la fase departamental o regional para posteriormente tener un representante ya por Itapúa para que puedan participar en las regionales, que se haría probablemente en Misiones.